Datos curiosos sobre cuentos de la cuarentena, Belén versus las clases online. Tres series fueron la principal inspiración para el corto: Phineas y Fer, La Familia Proud y Los Simpson. Hablando de La Familia Proud, ¿sabías que Sabrina fue inspirada en uno de sus personajes, la Ciénega? Mucha de la música del corto viene de varios videojuegos como Club Penguin. De hecho, la pista musical de Alistarme por el 20 viene de una de las canciones de la fiesta medieval. Hablando de Club Penguin, hay un curioso mensaje en la escena de la preparación de Belén. Está escrito en lenguaje tic-tac de los espías secretos. ¿Puedes descifrar qué dice? El juego que juega Luisfer, además de ser Among Us, obviamente, parodia tres títulos de videojuegos en su título. ¿Puedes adivinarlos todos? El corto hermano Misión Abuelito estaba en producción al mismo tiempo que Cuentos de la Cuarentena, por lo que hay dos guiños hacia él. Podemos ver uno cuando Belén revisa su proyecto en la computadora, y otro que es uno de los personajes en el cuarto de Lucía. Cada personaje, excepto Carla, tienen un leitmotiv, es decir, una melodía que los acompaña cada vez que aparece. Oye bien, puedes detectarlos. Y por último, pero no menos importante, ¿sabías que la historia está basada en hechos reales? Por supuesto, con un poco de ficción.